un diablo suelto en el planeta Tierra. Esta es una guerra espiritual que sucede en la vida de cada individuo. Todos tenemos una batalla que librar, ¿verdad? Y Pablo dice aquí que como creyentes debemos entender las intenciones de Dios para que sepamos quiénes somos y entender que no importan las dificultades que enfrentemos en la vida, hay una victoria. Victoria es el nombre del juego, no lo olviden. Vencer. Dios nos creó para ser vencedores y aquellos que nacen de Dios vencen al mundo. Hablando del sistema, la ideología de la humanidad. Y al comenzar a compartir sobre nuestra vida personal y dónde. Deberíamos estar usando la gracia de Dios, el poder de Dios y la unción de Dios, así lo lograríamos. Pero en el verso 16 de la Segunda de Corintios 4, dice así: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Nunca te rindas. Pues si te rindes, nunca sabrás lo que pudo ser. Si, si tú le preguntas a un niño qué es lo que quiere ser cuando crezca, no te verá a los ojos y dirá, quiero estar en la cárcel por 50 años. Una niña de seis no diría, quiero tener cinco hijos, sin esposo y vivir de la beneficencia. No escuchas estas cosas de los niños. Si le preguntas a mi nieta que quién es, ella dice, yo soy una princesa. Claro que sí. Es asombroso cómo podemos tener sueños para el futuro, pero de algún modo en el proceso es saboteado porque de alguna forma nos rendimos. Por las dificultades. ¿Cuántos saben que luego de la tormenta el sol brilla? Después que pasa la tormenta, el sol brilla. La tormenta, la tormenta puede bloquear tu vista del sol, pero el sol sigue brillando. El sol no se intimida por tus pruebas y problemas. No importa el tornado, terremoto, el sol seguirá brillando al otro día. Y a veces vemos abajo en vez de ver arriba. David dijo, veo las montañas, vine de allí mi ayuda, mi ayuda viene del Señor. Así que hay buenos tiempos, una lujosa celebración preparada para ti. Dios dice, vamos a celebrar después de eso, tú celebrarás. Después de lo que pasarás, tendrás una victoria. La victoria siempre está del otro lado de tus problemas, ¿verdad? ¿Y por qué podemos decir esto? El versículo 18 dice, las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Se irán mañana. Hoy aquí. Hoy aquí. Se van mañana. Como Elías dijo a los hijos de, de Israel cuando estaban rodeados por el enemigo, le dijo, mañana a esta hora. Y, y todo lo que necesitas en medio de tu dificultad es una palabra profética. Debes escuchar lo que dice el Señor. Ahora no hablo de personas que te profemienten. Tantos que profetizan mentiras hoy y nunca pasan. Pero yo quiero una palabra que sí pasará. Quiero una palabra que me levante del lodo y el fango de la vida. Quiero una palabra que me ponga en el camino que Dios estableció para mí. Es por eso que te rindes. Es por eso que te mueves por lo que ves. Pero en realidad no es nada. Él dijo que lo vemos hoy, pero luego se va. Las cosas que no vemos ahora durarán por siempre. Mientras no vemos, como la Biblia dice, las cosas que se ven, no vemos las cosas, no negamos que existen las cosas, solo no las vemos. ¿Verdad? No prestamos atención, no nos enfocamos en ello, porque en lo que te enfocas importa, ¿cierto? ¿Correcto? No vemos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Está aquí hoy y mañana se va. Pero las cosas que no se ven son eternas. La verdad, la verdad de Dios es eterna. Funcionó entonces, funciona ahora y funcionará en el futuro. Nunca tomarás decisiones permanentes en circunstancias temporales cuando entiendas que lo que se ve está sujeto al cambio. Lo que ves está sujeto al cambio. Así que ya que lo que veo está sujeto al cambio, nunca tomaré decisiones permanentes. Tal vez tenga 10 dólares en la mano, pero está sujeto al cambio. Claro que sí. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que obra en lo invisible. No te permitas fijar tu mente solo en tus fallas. No lo superarás así. Si miras la esperanza del mañana, hay potencial de que caminemos en él. Quiero caminar en el potencial del mañana. El mañana está lleno de potencial. No debo cometer los mismos errores de hoy. Mañana, por favor. Mañana es una nueva, nueva página. Escribiré el futuro. Escribiré una visión. Haré un plan para caminar sobre él. Así debe ser. ¿Verdad? Debes tener una visión de tu vida. Enf enfócate en la posibilidad del mañana. Y no en las fallas del pasado. ¿De acuerdo? Así que en lo que nos enfocamos importa. ¿Y por qué el enfoque importa? El enfoque importa porque influye en la mente de dos formas. Importa en que te enfoques. Porque eso influenciará tu mente en dos formas. Crea paz o aumenta la frustración. La mayor falla en una vida de creyente es orar fallas. La más grande falla no son los números, porque a Jesús no le importaban los números. Él los despidió. Como el fallecido Joel Austin decía, tantos quieren estar en el libro de Números. Yo quiero estar en el libro de Hechos. Quiero ver la demostración y el poder de Dios. Es lo que queremos. Queremos quiero ver alabado Dios que salgamos de aquí y digamos estuve con Jesús, amigo. Dios se presentó. Cuántas personas que van a la iglesia después que el servicio termina hablan sobre el mensaje, abren la Biblia y dicen amigo oremos sobre esto y dejemos que Dios nos revele esto. No, se reúnen? ¿Te gustó el mensaje? No, no me gustó. No me gustó lo que compartía. <laughs> no, nos enfocamos en cosas equivocadas. En vez de ver qué podemos extraer de eso. De verdad. Así que fallamos y no podemos estar en forma espiritualmente en público si no nos preparamos en privado en la presencia de Dios. La oración te prepara para enfrentar lo que tengas que enfrentar. Cuando debas enfrentarlo. ¿Verdad? Y tú, tú, tú puedes ser exitoso en tu esfuerzo cuando la tormenta viene a tu vida. Puedes tener éxito si te preparas de antemano. Y quieres prepararte para la tormenta en medio de la tormenta. Debemos entender que la preparación privada tiene una forma de afectar nuestro desempeño público. La preparación privada. Tuve un día difícil en el trabajo. Es difícil mi vida. Pues porque no oras. Porque si tuvieras vida de oración, entrarías y dirías sé quién soy. No me muevo por lo que veo, me muevo por lo que creo.